Hello, good evening. How are you today? Can you hear me? Buenas noches, ¿me Hello, pueden good escuchar? morning. ¿Me pueden escuchar? Yes. Okay, very good. It's good to have you here, okay? I'm testing that everything is going to be okay for the class. So we are going to wait just a couple of minutes to start, okay? Estamos chequeando, bienvenido, buenas noches. Estamos chequeando que todo esté listo para la clase, ¿verdad? Vamos a dar unos minutitos para iniciar. Vamos a esperar que un par de personas más se conecten, pero es un gusto tenerles con nosotros. Okay. Ok, very good. Sí, estoy observando que creo que solo dos personas estamos conectadas. Sí, ahorita ya vemos cuatro, su servidora y tres personas más. Ah, perfecto. Sí, así que Ah, ya perfecto, sí, está para bien. darles unos minutitos y así estamos todos en la misma página, pero quería asegurar que estamos por acá. Sí, correcto. Okay, welcome Inmar, Susana, Ever, Gladys, Josué. Welcome everybody, Thank you. bienvenidos. Okay, very good. Hello. 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 Si quieren pueden probar sus mics, pueden probar sus micrófonos, pueden hablar a ver si nos escuchamos. Hello Daniel, welcome. Okay. Hello. Hello. Hola, hola. Hello. Hola, hola. I can hear you perfect. Les puedo escuchar muy bien. Yes. Bueno. Okay. So we are going to wait just a couple of minutes to start. Tres minutitos nos hacen falta, así que ya casi comenzamos. Let me see, I have eight people. Okay. Welcome, Susana. Thank you, teacher. Okay, very good to have you here. Okay, it's one more minute. 1 minute and a half, un minuto y medio, vamos a ir comenzando. In honor to you that are very early, en honor a ustedes que están bien temprano, ¿verdad? Primero que nada, bienvenidos, welcome. My name is Patricia, Patricia de Morán. I am English, I am an English for Work Program facilitator. I started this since 2 years ago. I live in San Salvador. And I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development, as well as organizational leadership. And I'm glad to be your facilitator. So tonight, in order to start properly, I would like to introduce ourselves. Me gustaría que nos presentáramos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que cada uno pueda decir your name. So what's your name? Where do you work? Where do you live? And why do you want to learn English? So I would like that you can voluntarily can start. Me gustaría que voluntariamente se comiencen a presentar, ¿verdad? Y así vamos avanzando en la clase. Bueno, quizás antes de que comiencen, por si no lo recuerdan del módulo anterior, tenemos unas opciones, ¿verdad? Para poder levantar la mano, donde dice participants. Ahí, si no me equivoco, ahí hay una opción de la manita para levantar la mano. You can raise your hand. O si no, pues usted, ¿verdad? Activa la cámara y levanta su manita. Y con mucho gusto yo voy a poder saber que ustedes quieren participar. Así que, I would like that you can start. Me gustaría que pudiera voluntariamente alguien comenzar.
So the information is Ingmar. Ingmar. Okay, Ingmar, go ahead, Ingmar. Got your name, Ingmar. Y este, where do you work? Trabajo en banco. Vivo aquí en San Miguel, en una colonia que se llama San Fernando. Okay, very y good. Y pues este. Okay. Este, very good. Estoy muy contento de continuar con el curso y espero pues este aprender mucho más. Excellent, very good. Thank you, Ingmar. Welcome to the class. Ingmar, welcome to the class. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar presentándose? Hello. Okay. Adelante. Go ahead. My name is Daniel Antonio Perdomo. I work at Teleperformance. I live in Apopa. I like learn English because it's very important. Okay, thank you very much. A ver, Daniel, ¿verdad? Okay, very good. So, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Sí. Okay. Maybe Ever. Ever Ayala, would you like to continue? Hey, my name is Ever and work a bank. La Palma. Y pues, aprender un nuevo idioma. Okay, to learn a new language. Very good. Thank you, Ever. Thank you very much. So let me see Josué. Josué Jeremías. Hello, good morning. Good evening, Josué. How are you? What's, can you tell us where do you work, where do you live, and why do you want to learn English? My name is Josué Larín. And I work in the call center for how do you say covers in Spanish, and I live in San Salvador. I don't know. Okay, very good. Thank you. Mayra, would you like to introduce yourself? Thank you, Mayra. Good night. My name is Mayra. I live in San Salvador. I'm important. English is important for travel, for a country. Okay, thank you very much. Okay, Jessica Zelaya, would you like to continue? Hola, ahorita acabo de ingresar, pero todavía no me he ubicado. Okay, don't worry, Jessica. We are just introducing ourselves. Solo nos estamos presentando. Ah, okay. Solo me actualizo aquí. Okay. So if you can tell us where do you work and where do you live and why do you would like to learn English? Okay, let's see who else, who wants to continue? ¿Quién más? Maybe Gladys? Hello. Hello, Gladys. Hi. My name is Gladys. I work an organization. I live in Cesori. Okay. I want to learn English for travel around the world. Okay, very good. That's a good goal, Gladys. Thank you very much. Okay. Great. Susana Chacon, would you like to introduce yourself to the class, Susie? My name is Susana Chacon. I am work in a bank. I live in La Palma. Okay. I want to learn a new language. Okay, very good. Mayrita, do you have a question? Veo que Mayrita tiene la mano levantada. No sé si es que está probando la herramienta.
Sí, ¿verdad, Mayrita? ¿No me escucha, Mayrita? Ok. Floricela. Floricelda, perdón, Floricelda. Hello, Floricelda. Hello. My name is Floricelda. I don't work. I live in Tlatelolco. Okay. And why do you want to learn English? ¿Por qué quiere aprender inglés? I want to learn English for travel. Very good. Okay, thank you. Thank you very much. Joanna Hernandez. Would you like to introduce yourself? Hello, my name is Joanna Hernandez. I work in a bank and I live in Lopango and I want to learn English because I like. Okay, very good. Thank you, Joanna. Javier Argueta. Javier Argueta, are you ready? Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Hola, me voy conectando. Okay, don't worry, Javier. You can just... okay, gracias. See the dynamic and then you can do it at the end. Okay, Giselle Morales, are you ready? Yes. Okay, go ahead. Hello, my name is Giselle Morales. I work in AGM. I live in Ilopango. Okay. Y porque quiero aprender inglés, otra herramienta importante para poderse desempeñar y desarrollar en el ámbito laboral. Perfect. Thank you. Thank you very much, Giselle. Okay. Eleazar Medrano, are you ready? Okay. Hi, teacher. Good night. Hi. Hello. My name is Giovanni. Okay. I work in a bank. Okay. I live in San Michael. Y pues quiero aprender inglés para tener un mayor desarrollo laboral. Perfect. To grow up in your job position. Very good. Andrea Recinos, okay. Are you able to share with us right now? Hello, can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Hola. Hola. Hi, Andrea. Hi. My name is Andrea. I work in a bank. I live in Cojutepeque. Solo eso creo. Okay, very good. And why do you want to learn English? ¿Por qué le gustaría aprender inglés? Pues porque es prácticamente es un lenguaje pues que me llama bastante la atención, ¿verdad? Para poder aprender y manejarlo al 100%. Perfect, very good, very good answer. Thank you very much. Okay, so let me see. Margarita, no sé si ya había participado o estábamos pendientes. Si hay alguien más que se Saúl. Me quede. Saúl, adelante. Sí, por favor, me ayudan porque ahorita ya perdí un poco la cuenta. Adelante, Saúl. Okay. Go ahead. My name is Saúl Hernández. I am work in Catholic Church. Yeah. Caritas. Yeah. I live in Lourdes, Colón. Because I want to learn in new language. Perfect. Excellent. Thank you, Saul. Thank you very much. I don't know if Christy is ready. Good evening. Good evening. Hello. Christy. Hello. My name is Cristina Orantes. I live in Sonsonate. I work at Hotel de Cameron.
You want to learn in English because I want to speak it fluently. Oh, very good. That's good. That's great. Thank you. Thank you very much, Christy. Alfredo Serpas, I don't know if you have already participated, my friend. Welcome. Hello. Hello, Alfredo. My name is Alfredo Serpas. I live in San Miguel. Mm-hmm. I work as a system programmer in AMC. Mm-hmm. Why do you want to learn English? Sería para for better professional development. That's good. Very good. Thank you. Juan Ruiz, are you ready to introduce yourself? I don't know if you can hear us. No sé si nos puede escuchar. Hi, Juan. Lo escuchamos lejos a Juan. Creo que tiene alguna dificultad con su micrófono. No se preocupe, Juan. Si no se puede ahorita, lo dejamos para más tardecito. Según mis cuentas, ya casi estamos todos, pero alguien me dice si me falta. ¿Puedo haberme saltado alguien? Adelante, adelante, por favor. Go ahead. My name is Jessie Aguilar. Okay. I work a bank. Uh-huh. I live in Cojutepeque. Mm-hmm. And do you want to learn English para manejarlo? Okay, very good. Thank you. Someone else? Does someone else missing of participation? Me, teacher, me. Okay, go ahead, please. Okay, hello. Mm-hmm. My name is Daniel Cruz. Okay. I work in a bank. Okay. Where do you live? I live in Soyapango. Very good. And want to learn English for new opportunities. It's a good opportunity. Okay, great. Very good. Thank you. Thank you, my dear Daniel. Who else? ¿Alguien más, chicos? Jessica. Jessica. Adelante, Jessica. Hello. Hello. My name is Jessica Lisette Zelaya. I work in World Vision. Okay. I live in San Miguel Cesori. Okay. Want to learn in English for my work. Okay, very good. That's great. That's a good goal. Great. Okay, who else? Is someone else missing? ¿Hay alguien más que se me haya quedado, chicos y chicas? Creo que ya estamos. Ok, very good. Si hay alguien que se me haya quedado, las disculpas del caso, y si es por un tema de comunicación, lo retomamos inmediatamente ustedes puedan. Ok, very good. I am glad to have you here. I would like that now that we are all together, we can talk about this in a very fast way, but it's important. First of all, Inglés Corporativo by Regal International wants to say welcome. And me as your teacher wants to say welcome. I want to say welcome also because it's very important, as you said, to learn a new language, and in this case, English, because as you know, it opens many doors. ¿Verdad? Bienvenido, bienvenidas en nombre de Inglés Corporativo, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá esta noche, ¿verdad? Con el deseo de iniciar un nuevo módulo, un nuevo curso, continuar mejorando el idioma inglés, que ustedes saben que abre muchas puertas, ¿verdad? En esta clase es una mezcla de Spanglish, pero poco a poco vamos a ir incrementando hasta hablar prácticamente casi que solo inglés, ¿verdad? A menos que ustedes así lo necesiten, vamos a ir hablando un poquito de español para clarificar algunas dudas. I would like to know if you can watch my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay, very good. So tonight we are going to talk about, in a couple of minutes, about the class methodology, about the key materials,
and about the additional material. Okay? Okay, very good. So, what about the class methodology? What we are going to do is to start normally with a greeting and a warm-up, a platform topic review, a topic presentation with additional material. Then we are going to have a participants or pair group work in breakout rooms, which are small groups that we can form by trios or by couples in order that you can work together. The other thing is that we are going to have plenary and feedback, which is student-centered class. The teacher, me, I am just a facilitator of your learning process. Okay? En español, ¿qué vamos a hacer en el abordaje metodológico de la clase? Iniciamos con un saludo, ¿verdad? En esta oportunidad el saludo nos tomó más tiempo porque pues no nos conocemos, es un grupo nuevo, cada módulo ustedes van a ver que hay compañeros nuevos que se integran. Entonces, de repente, con algunos sí nos conocemos, con otros no, entonces tenemos que saludarnos siempre al inicio, ¿verdad? Nos toma un poquito más de tiempo. Cuando digo Platform Topic Review, es porque al inicio de la clase, después del saludo, yo les voy a llevar a la vista de la plataforma para que ustedes se ubiquen en qué tema puntualmente vamos a estar trabajando en esa clase. Then we are going to have a topic presentation with additional material. Luego vamos a entrar a la presentación del tema con material adicional. ¿Por qué digo material adicional? Porque esto es para efectos de práctica, ¿verdad? El material que yo les traigo, para poder discutir en la clase y para despejar dudas que podamos tener de la plataforma. Then we are going to have participants pair or group work in the breakout rooms. La clase, ¿verdad? Como dice abajo, es centrada en el estudiante. En este caso, el facilitador es esto, ¿verdad? El teacher es un facilitador de su proceso de aprendizaje. Y, pues, en este caso, lo que hacemos es participaciones en pareja o en grupo, ¿verdad? En pequeños salones que se llaman, en la aplicación se llaman breakout rooms, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a hacer un ejercicio, usted va a recibir una invitación para unirse al breakout room. Entonces, usted le da la opción join o unirse. Y con eso, pues, ya usted encuentra a sus dos o tres compañeros con quienes va a trabajar. Y luego vamos a tener un plenary and feedback. ¿Qué es esto de la plenaria y el feedback? Regresamos a la clase principal y ahí tenemos una retroalimentación del trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Si ustedes van a ver, vamos a ir haciendo las retroalimentaciones en el momento, sobre todo en temas de pronunciación, porque la idea del segmento de clase es aclarar dudas, que ustedes puedan hablar, ¿verdad? Y que puedan mejorar su pronunciación. Ok, what about the key materials and activities? The key materials and activities, well, the platform completion is of every class is very important. So the platform exercises, the midterm exam, and the final exam are the key requirements to pass the module with 80% of the score. Independientemente del material que yo les pueda brindar, el completar la plataforma es muy importante, no negociable. Y definitivamente se tiene que pasar, todos los ejercicios se tienen que completar, el examen de medio periodo que va después de unit 3, de la unidad 3, y el examen final, ¿verdad? Que vaya al final de la unidad 5. Todo esto debe de tener mínimo 80% para poder aprobarse. What about the additional material? El material adicional, additional material will be provided to facilitate the class. This is completely related with every platform topic, and it will be available upon participants' request only for practicing purposes. The platform is the key to pass with 80% of the score. El material adicional, ¿verdad?, va a estar disponible si ustedes lo solicitan. Usualmente yo lo pongo en un Google Drive para no saturarles el WhatsApp, ¿verdad?, y también para no tener muchos rebotes de correos electrónicos, entonces yo lo subo a un Google Drive y les doy un link de acceso para que ustedes lo puedan buscar, lo puedan bajar si les interesa. Como digo, esto es un material adicional que está relacionado de manera muy estrecha con el contenido de la plataforma, pero lo que es importante para pasar el curso es la plataforma, es decir,
que lo que guía nuestro curso es la plataforma y lo demás solo es un material adicional para practicar. Ok, what about the dynamic of the class? ¿Qué hay de la dinámica de la clase? Normalmente cuando yo estoy hablando le voy a poner en mute para que ustedes puedan escucharse, ¿verdad? Para evitar las interferencias porque sabemos que siempre hay ruidos alrededor. Pero cuando ya sea el momento de participar, pues yo le voy a abrir el micrófono y ustedes también tienen la opción de abrirlo ustedes, ¿verdad? Entonces, la idea es tener un ambiente lo más limpio posible de ruidos externos para que nos podamos escuchar y nos podamos comunicar muy bien. Ok, very good. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, very good. No. That's great. Ok, so let me go to, let me see. Let me go to the platform. Vamos a ir a la plataforma. Ok, ¿pueden ver ahora mi screen? ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Yes. Okay, yes. Very good. Okay, very good. So, yeah. We are working now in this part that says my sister works downtown, ¿verdad? And in here, tenemos ahí mucha interferencia. Mucha interferencia, algún ventilador. Le voy a poner mute, chicos, ¿verdad? Un poquito lo que les acabo de decir. Okay, very good. In this part, in this section one, the first topic says, my sister works downtown. And in the lesson objective, as you will see, vamos a ver. Okay. Vamos a ver por qué no me deja. Ahí está. Se está tardando un poquito, pero ya ahorita casi lo tenemos. Esta parte es importante para mí porque, y para ustedes también, por supuesto, porque nos conecta, ¿verdad?, con lo que vamos a estar viendo de la plataforma. It says, by the end of this class, you will learn, that's the objective that we are going to achieve today, by the end of this class, you will learn the vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Okay? Entonces, vamos a estar hablando acerca de medios de transporte, ¿verdad? Y vamos a tener una conversación sobre el tema. Okay, so in the platform, you have this video that says transportation vocabulary and conversation. And it says, nice car. So I won't play the videos here because you cannot hear. And the idea is that you can work by yourself in the platform. Okay, no vamos a poner el video acá porque la idea es que usted pueda escucharlo en casita tranquilamente, ¿verdad? Y que usted pueda posteriormente practicar, ¿verdad? Repetir, escuchar, repetir, escuchar. Entonces voy a dejar acá para compartirles la presentación, que es lo que yo les traigo, que está, como les decía, vinculado o relacionado con el tema. Ok, very good. So, sí. Ok, let me put this in small. Vamos a mover esto para acá. Luego para acá. Vamos a ver. Ok, very good. Here, can you watch my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yo espero que sí. ¿Verdad? Si no, me dicen. Okay, here I have a presentation with some images. ¿Pueden ver las imágenes de la presentación? La plataforma. Okay. La plataforma. La plataforma, okay. Uh-huh. Veamos. ¿Pueden ver ahora las imágenes? Yes. Ahora sí. Okay, perfect, very good. Yeah. Okay, since we are going to talk about transportation means, se llaman transportation means o medios de transporte, ¿verdad? El means se escribe M-E-A-N-S, como means, ¿verdad? Y eso significa medios de transporte, okay? So,
We have here a truck, a van, an ambulance, a train, an air balloon, a helicopter, a ship, a bicycle, an airplane, a car, taxi, motorcycle, and bus. Okay. Por ahí tenemos una interferencia que no logro ver de dónde viene. Así que si me ayudan un ratito para podernos escuchar bien. Ok, very good. Ok, so these are part of the transportation means. But we have different transportation means. For example, here we have 22. We have an ambulance, a hot air balloon, a bicycle, or a bike. You can say bicycle and you can say bike. A bus, a car, a coach, a ferry, a helicopter, a limo, a liner, a lorry. In the UK, they say lorry, but in the US, they say truck. A motorbike, a plane, a racing car, a rocket, a sailing boat, a scooter, a submarine, a taxi, a tractor, a train, and a tramway. So, since we are more than 20 people in the class, we are 24 people in the class, I would like that you can take one and you can tell me what's the name. Okay, because this is part of the vocabulary. Como esta es parte del vocabulario, quiero pedirles a cada uno que tome un número, ¿verdad? De los dibujitos y que me diga según los nombres que aparecen en su lado izquierdo, ¿verdad? Me puedan decir cuál es. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar con el número uno? I. Okay. Ambulance. Can you say your name, please? Si me ayuda con su nombre, porque he minimizado la pantalla de los nombrecitos para que ustedes puedan ver la pantalla. Okay, my name is Giovanni. Giovanni. And you say number one, el número uno, ¿cuál sería? Sería la number 20. Okay, number 20. You will choose number 20, an ambulance. Okay, very good. Okay. That's okay, Giovanni. Who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Me. Okay. Me, su nombrecito? My name is Daniel. Daniel. And the request is 12. Okay, 12. Hot air. Okay, sería a hot air balloon, ¿verdad? Very good. Thank you. Who else? ¿Quién más? ¿Quién continúa? Hi. Okay, Floricela. Floricela, ¿verdad? Floricelda. Floricelda, perdón, sí, la B, Floricelda. Very good. Adelante, Floricelda. 18. Uh-huh. 18. A bicycle or bike. Very good. Thank you. Okay, who wants to continue? ¿Quién continúa? Daniel Perdomo. Daniel Perdomo. Okay, very good. Number three. Okay, number three. Perdón, Daniel, lo interrumpo un ratito. Quien ya participó, si me ayuda cerrando el micrófono para evitar las interrupciones. Okay, number three, a tractor, you said, Daniel, right? A tractor. Okay, very good, Daniel. Thank you very much. Okay, who wants to continue? ¿Quién continúa? Hi. My name is Josué Marín. Josué, adelante, Josué. The number 11. 11, very good. The bus. A bus, okay, that's right. Thank you very much. Who wants to continue? Adelante, ¿quién sigue? Juan, por ahí escuché a Juan Ruiz. Pero no lo logro escuchar a Juan. Quizás tiene dificultades con su audio, Juan. Está bien, Juan. ¿Quién continúa? Adelante. Ever. Ever, adelante, Ever. Number 10. 10, very good. Car. A car, that's okay, very good. Thank you. Who wants to continue? ¿Quién sigue? Hi, Mayra Polillo. Mayra, adelante. 19, a taxi, 5.
19 or 5? 5? 5, ok. Taxi. 19. Ajá. Taxi. ¿Y el 19 cuál sería? El 5 es taxi, pero el 19 tiene otra figura. Sería un racing car, ¿verdad? Un carro de carreras. Yes. Ok, very good, Mayra. Thank you. Ok, who wants to continue? ¿Quién sigue? Hola, hola, Ingmar. Ingmar, adelante, go ahead. 21, a limón. A limo, a limo. Very good. Thank you. Ok, who else? ¿Quién más? Todavía me quedan pendientes. Hello. Hello, Christy. A helicopter is number 17. 17, helicopter. Very good, Christy. Thank you very much. Ok, who else? ¿Quién más? Saúl. Saúl. Go ahead, Saúl. 16. A ferry. A ferry. That's good. Thank you. That's right. 13. Okay, who wants to continue? We still have some missing. Tenemos algunas que faltan, ¿verdad? Susie? Alexa? Okay, number 7, scooter. Scooter, that's right. Very yes. Good. Thank you. Okay, who wants to continue? I still have missing number 8, number 4, number 6. Okay. Number 6, a plane. A plane, that's good. Okay. Hello. Hello. Number 4. Number 8. Okay. Sorry. Okay. Number 8. Uh-huh. Number 8. A motorbike. Very good. Motorbike. Yeah. Motorbike. Thank you. Okay. Por ahí escuché a Joana. No sé si era Joana. Number 4. Tramway. Yeah. Tramway. That's right. Very good. Number 14, mm-hmm. A submarine. Yeah, that's right. Okay, who's missing? Nos quedan algunos, ¿verdad? Por ejemplo, number 1, it's a rocket, ¿verdad? Por aquí está a rocket, que sería como un cohete, ¿verdad? Quiero ver qué más. Nos quedaba el number... Larry. El lorry sería, a ver, ¿dónde está el lorry? Quiero ver qué es lo que más... Number 4, no. El lorry, o el truck, sería el number 2. Si no estoy mal, porque es un camión, ¿verdad? Una troca, un camión. En UK le dicen lorry también. Ah, ok. Nos quedó también el sailing boat, que sería el number 15. Vamos okay. A ver, nos quedó el coach. El coach era el number. ¿Dónde está el coach? Fíjense que si mal no estoy, el coach es el number 9. ¿Verdad? Y creo que ahí terminamos. Yes, we're finished. Okay, very good. That's nice. Okay, so now. Let's talk about the way we go to work, okay? Since you already said, where do you work? Como ya ustedes me dijeron, ¿dónde trabajan? ¿Verdad? Por ejemplo, yo les digo, I work at, si ustedes me preguntan, teacher, where do you work? I work at Inglés Corporativo, okay? How do you get to your workplace? Workplace es el lugar de trabajo. ¿Cómo vas o cómo llegas? ¿Verdad? How do you get es cómo llegas, ¿verdad? To your workplace, a tu lugar de trabajo. Y pueden haber opciones, ¿verdad? Decir, I drive, yo manejo, I take a bus, tomo un bus, I walk to my workplace, camino a mi lugar de trabajo, that's for the people who live very close, para la gente que vive bien cerca. How long does it take? ¿Cuánto tiempo te toma, verdad, llegar a tu lugar de trabajo? It takes an hour by car, ¿verdad? Me toma una hora en carro.
Or it takes an hour and a half by bus. Me toma una hora y media en bus. Or it takes half an hour to get there. O me toma media hora, ¿verdad? Llegar ahí. Maybe walking. If you walk, maybe you can walk in half an hour. Dice Stephanie que tiene problemas para escuchar. Y hola, Stephanie. Habría que ver cómo está el sonido y el dispositivo de sonido de su computadora. No sé si alguien más tiene el mismo problema que Stephanie. Y con Saúl sería de reportarle a Jonathan, porque los accesos los manda. Perdón que estoy haciendo una pausa, pero estoy tratando de resolver las dudas del chat. Quienes hayan recibido un acceso diferente al módulo 2, por favor, si me le escriben a Jonathan, porque los accesos sí los da Jonathan, ¿verdad? Entonces ahí si el compañero tiene que inscribirlo, por decirlo así, o redireccionarle el acceso para el módulo 2, ¿verdad? Yo también voy a tomar nota del asunto y se lo voy a comentar al compañero, pero creo que él va a ubicarse más fácil si usted le escribe por el WhatsApp o le manda un correo para que sea también más rápido, ¿verdad? Con Juan, sí, Juan, ya nos habíamos percatado que tiene un problemita con el micrófono. Ojalá lo logre resolver pronto. Ok, very good. Ok, so what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a, aleatoriamente, ¿verdad? Quienes no participaron en el ejercicio anterior, me gustaría que pudieran participar en este ejercicio, ¿verdad? De contestar. Where do you work? Ya me lo respondieron. Entonces sería, how do you get to your workplace? And how long does it take? ¿Y cuánto tiempo te toma? ¿Verdad? Entonces, ¿alguien que se anota? De los chicos y chicas que no han participado. Susana. Susana, adelante, Susana. How do you get to your workplace? I work to my workplace. Oh, nice. Very good. You work so close. Trabaja cerca, ¿verdad? Qué súper. Yes. Excellent. And how long does it take? ¿Cuánto tiempo le toma? I take hours to get there. Okay, half an hour. That's great. Thank you. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Let's see. Veamos un voluntario más para pasar al ejercicio grupal. Ajá, o alguien que quiera compartir, no importa si ya participó antes. Hello. Hello. Alexander, adelante. Alexander, ¿verdad? No sé si estoy pronunciando mal su nombre. No, my name is Alexa. Alexa, Alexa. Ok, Alexa. How do you get to your workplace, Alexa? I drive a motorcycle. A motorcycle, that's nice. Motorcycle, and, okay. And how long does it take? ¿Cuánto tiempo le toma? 10 minutes. 10 minutes, that's very close. Está bien cerca. Yes. Okay, that's nice. Okay, my last participant for this exercise, el siguiente participante para este ejercicio, el último, vamos a pasar a la siguiente ejercicio colaborativo. Who else? ¿Quién más quiere compartir? A ver, están bien calladitos. Ok. Hello. 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 Adelante. Saúl. Saúl, adelante, Saúl. How do you get to your workplace, Saúl? I take a bus. And how long does it take? I take an hour and a half by bus. Oh, wow, that's far. Está lejos, ¿verdad? That's far. Okay, yes. Thank you, Saúl. Thank you very much. Okay, so now we are going to continue. Vamos a hacer un new share.
Okay, now what we are going to do is that since you already know the vocabulary, ya que tienen el vocabulario, ¿verdad? Porque ya casi todo lo vimos en el ejercicio anterior. I want that you can work in pairs in the breakout rooms and that you can classify these means of transport or transfer or transportation means in land transport, water transport, and air transport. We have three kinds of transport, okay? Tenemos land transport, es como transporte terrestre. Water transport es transporte marítimo. Y air transport es transporte aéreo. So, what I will do is that I will send you this picture. Si ustedes pueden tomarle una super foto, ¿verdad? A lo que tengo en pantalla, ¿verdad? Espero que lo puedan ver sin ningún problema. Y en este momento yo también procedo a enviarles la imagen para que puedan trabajar en equipo. And you can classify. The idea of this exercise is that you can pronounce and that you can work together by classifying these transportation needs. La idea es que puedan pronunciar el vocabulario que acabamos de estar diciendo y que lo puedan clasificar. Okay? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, if there are no questions, we are going to have 11 or let me say 10 groups. Vamos a tener 10 grupos, ¿verdad? Para que hayan parejas. I hope that everyone can connect. Vamos a ver, vamos a hacer menos, vamos a hacer tríos. Por si acaso alguien no se puede conectar. Okay, that's okay. Okay, here you go, ahí vamos. Please join to your groups. Por favor, únase a los grupos. Ingmar y Floricelda, ¿tienen alguna dificultad para unirse? Hola, hola Ingmar y Frank, ¿tienen alguna dificultad? Solo tienen que darle join o unirse, ¿verdad? Era chip. Ahorita busco porque la verdad no me acuerdo. Hello, ¿todo bien por aquí? ¿Recibieron la imagen para trabajar? Sí. Ya le tomé una fotito. Ok. Gracias. Si tienen una dificultad, me dicen. Ok. Ok. Very good. I'll see you in a minute. Les veo un ratito. Okay. Okay. Sería como el bike. Creo que solamente esos. Sí, solo eso. Okay. Vamos con word transport. Hello, everything okay? ¿Todo bien por aquí? Todo bien. Perfect, that's good, that's great. Okay, gracias. See you in a minute. Okay. Okay. Vamos con...
Hello, Ingmar. Do you have problems to join the breakout room? ¿Tiene problemas para unirse al grupo, Ingmar? Hola, hola. Algo, yo noto los tres, ¿sí? Los terrestres, uno de ustedes los acuáticos y una y el otro los aéreos, ¿no? Creo que sería más fácil para que los transportes. Entonces yo tengo los de los transportes terrestres. Voy a buscar yo los... That's great, good strategy. Muy buena estrategia, chicos. That's great. Like it. Thank you. Okay, see you in a minute. Do you have doubts? ¿Tienen dudas? ¿Con el vocabulario? ¿O todo bien? Ahorita no. Perfect. See you in a minute. Los veo en un ratito. Okay. Okay. Okay, see you. Este... Bye. No sé, comience, Gladys. Hello. Hola, ¿todo bien por aquí, chicos? Hello, teacher. Yes. Por aquí les traigo una copia de otro grupo, pero lo bueno se comparte. Hay otros grupos que se están dividiendo en el tipo de transporte para hacerlo un poquito, para que les alcance el tiempo. Ah, ok. Ajá, entonces como son tres, puede hacer uno el marítimo, el otro el terrestre y el otro el air. Yeah. Okay. Just a suggestion, solo una sugerencia, ¿verdad? Ustedes siempre quieren hacerlos como okay. Salga mejor. Ok, see you in a minute. Yeah. Yeah. ¿Dificultades? ¿Todo bien? Todo no, bien. I'm fine. Ok, that's great. Gracias. Ok, see you. Cool. Me parece que lo dejaron solito. Hola, Saúl. ¿Me puede escuchar? Hola, hola. Hola, Saúl. ¿Le gustaría? Hola. Hola. Parece que los compañeros no se unieron o quizás se desconectaron. ¿Le gustaría que lo mueva a otro grupo? Ok, como no tengo teléfono tampoco, no tomé foto. Ah, no se preocupe, lo voy a mover a otro grupo entonces. Ok. Sí, aunque no sé si sigue viendo la pantalla. No, ¿verdad? Porque lo moví de grupo. Vaya, ahorita lo voy a mover a otro grupo, ¿sí? Deme un segundo. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí, hola. ¿Cómo les está yendo? ¿Ya casi los tienen? Sí. Perfect. Did you divide them? ¿Lo dividieron? ¿O cómo los trabajaron? Entre los tres podríamos decir que están divididos, sí. Ok, perfect. Ya casi los tienen. Ya está listo. Yes. Ok, pues, perfect. Ya terminamos. Perfect. Los dejo, los llamo entonces en un ratito. Ok. Ok. Ok.
Hello, hello. Hi. Hi, ¿me pueden escuchar ya de regreso? ¿Cómo estuvo la práctica? Fine. Okay, very good. That's great. Yeah, very fine. Okay, nice. Okay, ya lo llamé a todos, ya casi todos están regresando. So, I would like in the, let me see how, okay, in a, the couple of minutes we have like 5 to 7 minutes to finish. I would like that some groups can share. Me gustaría que algunos grupos puedan compartir cómo les quedaron los land transport. Vamos a hablar primero de los land transport, los transportes terrestres. ¿Cómo les quedaron? If you can mention some of them, please. Okay. Ajá. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Number one. Ajá. Train. Car. Car. Very good. Fire engine. Let's see, ¿dónde estaba él? Number four. Fire engine. Ajá. Very good. Taxi. Bicycle. Yeah. Tricycle. Yeah. Bus. A bus, ajá. Ambulance. Yeah. Ambulance. Yeah, that's right. Police car. Jeep. Motorbike. And motorbike, very good. Thank you. Thank you very much. Tank and lorry. Okay, that's great. Okay, so let me see, what about the water transport? ¿Cuáles encontraron en water? ¿Otro grupo? Solo si me dicen mí y fulanito, ¿verdad? Para saber. Hay Elixir, hay Elixir, Sheet, Jet Skid. Solo eso, porque ahí se terminó la clase, no logré ver lo demás. Ok, very good. So let me check. That's, okay, me. Someone else, okay, Danny. Okay, number three, Sheet. Ajá. Number A. Jet ski. So ship, ajá, let's see, jet ski. Ajá, ajá. Yeah, number 13, sailboat. 13, sailboat, very good. 16, speedboat. Speedboat, yeah, that's right, very good, thank you, great. What about the air transport? ¿Quién quiere compartir the air transport? Me. ¿Quién dijo me? Josué, okay, adelante Josué, go ahead. The number 9, balloon. The number 15, plane. And the number 20, the helicopter. Okay, very good, great job. Hicieron un excelente trabajo. You did a great job classifying the means of transport or transportation means. So now you have a vocabulary, ahora ya tienen un vocabulario más amplio, ¿verdad? Por razones de tiempo, ya no vamos a poder hacer ese otro ejercicio, ¿verdad? Que, if you see here, si ven acá en mi pantalla, teníamos como unas tarjetitas, ¿verdad? Donde estaba un dibujito y a la par había una descripción, pero esa descripción pertenece a otro de los dibujitos, ¿verdad? So I will share the material, ¿verdad? Por ejemplo, en esta decía, I have a bell and a loud whistle, too. I can carry lots of people and things. I may be long, I may be short. My wheels roll only on rails. I am a, entonces maybe era este, ¿verdad? El train, ¿verdad? No era la bicicleta, ¿verdad? Sino que la descripción que daba es más la de train. Y así, ¿verdad? Por razones de tiempo ya no lo vamos a lograr completar, pero en el material extra ahí lo van a tener para que ustedes puedan hacer, ver la definición y tomar más vocabulario, ¿verdad? What I will recommend to you, lo que le voy a recomendar es que puedan repasar, ¿verdad? That you can practice, that you can speak with the video from the platform and you can practice the conversation. Mis últimas recomendaciones, en el material adicional van a encontrar los verbos, ¿verdad? Decimos, you get on, para subirse, y you get off a bus.
get on, subirse al bus, get off, bajarse del bus. Este es un two-word verb, son verbos de dos palabras, ¿verdad? Y eso lo usamos porque this is because you need to take a step up to get on the means of transportation. Y esto es porque usted tiene que dar, subir, ¿verdad? O dar un paso para subir y dar un paso para bajar, ¿verdad? Se dice, you get in and you get out a car or taxi. Vean que el verbo que usamos para subirse a un carro o un taxi es diferente, ¿verdad? Porque ahí decimos get in, o sea, es entrar en el carro, entrar en el taxi. Y get out, salir del carro, salir del taxi. You can travel or go by bike. Pueden viajar o ir by bike, así se dice. By bike. By train, by car, by tube. El tube es el subterráneo, ¿verdad? En esto, en nuestros países no existen, pero en otros países sí. But you travel or go on foot, walk. Cuando vamos a, caminando, decimos travel or travel on, ¿verdad? Or go on foot, ¿verdad? A pie, cuando vamos a pie. You can drive a taxi, a car, or a train, ¿verdad? Puede manejar un carro, un taxi o un tren. You ride a bike. Usted monta una bicicleta, a motorbike, or a horse, o un caballo, ¿verdad? You fly a plane. Usted vuela, ¿verdad? En un aeroplano. No diga el error común de I take my car to work. No se dice así. Se dice I drive to work. En todo caso, I drive my car to work, ¿verdad? Pero no se dice I take my car. Se dice I drive to work. Or I go to work by car, lo que les decía aquí arriba, ¿verdad? By car. Or I travel to work by car. Okay? So, in the material you will find most of these expressions, ¿verdad? Y van a encontrar más vocabulario, a journey, a commute, a bus route, a bus lane, traffic jam, bus stop. Así que les dejo esta tareita. Posteriormente, aclaro que los materiales van a estar disponibles cada viernes, ¿verdad? En el Drive. Así que este viernes van a recibir el primer acceso al Drive de la primera semana, ¿verdad? Porque mi idea no es distraerlos con este material, sino que la idea es que completen la plataforma y luego este material les queda pues disponible para seguirlo consultando después. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? If there are... Con respecto al material, ¿sería el día viernes por medio del grupo de WhatsApp o sería por medio de Google Drive? Fíjese que al grupo de WhatsApp le voy a mandar el acceso al Drive. Desde ahí le va a caer el link y usted puede dar doble clic y de ahí usted lo descarga. ¿Verdad? He optado por eso porque antes yo les mandaba las presentaciones por el WhatsApp, pero la carga en los celulares es mucha y a veces no hay mucha memoria y también con los correos pasa que se me rebotan a veces. Entonces creo que lo más sano es que puedan acceder al Drive y no se complican, ¿verdad? Teniendo mucha información en sus celulares. Okay. Sorry, no me han metido a ningún grupo de WhatsApp. En el link de la información. Exacto, en el correo electrónico de matrícula, digámoslo así, o de enrollment que le llegó, ¿verdad? Sí. Ahí está el acceso al grupo, ¿verdad? Okay. Y ahí con mucho gusto usted lo puede acceder. Gracias. Okay, my dears, I hope to see you tomorrow. It has been a nice class, and I hope you can have a good rest tonight, okay? See you tomorrow. Good night, teacher. Take care. Bye. 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 See you. Bye. Bye.